Yo soy Jairo Bustamante, director de cine, y es un real honor poder estar hoy acá con ustedes charlando, pues yo, pero sobre todo teniendo un poco de su tiempo en este momento de pandemia. Y quisiera hablarles de creatividad. Quisiera hablarles de creatividad un poco respondiendo a todos los que me piden consejos o me escriben en redes sociales para saber cómo llegar a montar un proyecto grande creativo, cómo llegar a montar un proyecto grande artístico. Entonces, voy a aprovechar este tiempo para hacerlo. No quiero hacerlo desde el punto de vista de la pandemia, porque si bien hemos escuchado mucho este mensaje que ahora en tiempos de pandemia es el tiempo en el que podemos realmente preguntarnos qué queremos, quiénes somos, a dónde queremos ir y podemos dedicarnos a nuestros proyectos creativos, a escribir o a pintar o a esculpir o cualquiera que sea la rama que a ustedes les interesen. Yo creo que ese discurso en nuestro país se aplica realmente a muy poca gente y que la realidad de mucha de la gente que conozco, que me escribe, es una realidad mucho más crítica, porque no solo se tienen que dedicar a sus proyectos, sino que la estabilidad que habían logrado conseguir para encontrar ese punto medio en el que podían dedicarse al arte y a la creatividad, ahora no lo tienen porque se les ha fragilizado. Entonces, quiero alejarme yo desde ese punto de ahora en pandemia podemos dedicarnos a escribir. Hay ciertas personas que sí pueden hacerlo, o sea, y somos privilegiados los que podemos, pero tenemos que pensar en todos. Entonces, quiero hablar de la creatividad desde todos los puntos, ¿no? Desde cómo se es creativo y cómo se llega al proyecto final, sin enfocarme forzosamente en cómo hacerlo en tiempos de pandemia. Entonces, había pensado un poco empezar esta charla diciendo quién soy yo y contándoles cómo llegué a hacer cine en un país en donde hacer cine es tan complicado, en donde emprender todo lo que tiene que ver con creatividad y con arte, si no está ligado al marketing, es complejo. Entonces, pensé contarles eso, pero al final creo que mi historia se resume en algo mucho más corto, que es cómo llegué yo acá. Llegué con muchísimo esfuerzo y sobre todo con el esfuerzo y el apoyo de muchísima gente que estuvo detrás mío, que creyó en mí, que nunca me puso no puedes estos tan comunes, y gente que también se la rifó, porque de alguna manera creo que todos tenemos una conciencia de que el arte y la creatividad son cosas trascendentales, y entonces de alguna manera como seres humanos siempre tenemos esa tendencia de apoyar los movimientos artísticos. Entonces, para todos los creativos que estén tratando de ir hacia algo del arte, tienen que saber que hay un montón de gente que los va a apoyar. Hay un montón de gente que los va a apoyar. Puede que haya cierta gente que les ponga trancas y que les diga que no lo van a lograr, pero esa gente de verdad que se la pueden obviar bien fácilmente, si se apegan a los que de verdad los ayudan y si les tienen confianza, y sobre todo si se tienen confianza a ustedes. Entonces, quería empezar un poco con la importancia de esa gente, con no olvidarse que esa gente está detrás, ¿Y por qué es importante no olvidar que esa gente está detrás? Porque esa gente no solo es gente que va a ayudarte a levantar tu autoestima, porque yo creo que es muy importante tener una estima sólida para crear. Cuando estoy hablando de autoestima, no estoy hablando de esta nueva ola de autoestima de quiérete, llámate y... sino estoy hablando de la autoestima que te hace creer que lo vas a lograr, ¿no? Que te hace creer que sos capaz. Esa autoestima es la que nos interesa para trabajar. Luego todos vamos cargando y acarreando con un montón de complejos que iremos superando o no en el transcurso de nuestra vida, pero por lo menos esa parte en la que podemos creer que somos capaces, eso sí es muy importante mantenerlo. Y además, esta gente se va a volver después, si de verdad es gente que quiere bien el proyecto que estás llevando y si te quiere bien a vos y te quiere apoyar,
esta gente se va a convertir también en tu mejor crítico, se va a convertir en tu mejor aliado para decirte cuando no estás haciendo bien las cosas y se va a convertir también en tu mejor público. Entonces, creo que hay que ser muy reconocedores con esta gente que te apoya y siempre tenerlos cerca, ¿no? Siempre tenerlos como ir caminando de la mano, ir pidiendo consejos. Esos consejos no van a ser siempre válidos y muchas veces no los vas a tomar en cuenta, pero el hecho de haberlos escuchado de alguna manera servirá para que tu cerebro vaya hacia otro lado, tu cerebro te guíe hacia otra cosa. Pero bueno, hay una cosa como primordial que es lo más complejo cuando hablamos de creatividad y de arte, de creación absoluta. Yo lo estoy enfocando al arte sabiendo que la creatividad se aplica en todas las ramas, ¿no? O sea, los contadores son creativos, los financistas son creativos, los médicos son creativos, el ser humano es creativo de naturaleza, pero lo quiero enfocar como al arte, ¿no? Entonces, cuando uno está tratando de hacer un proyecto artístico y está siempre en búsqueda de eso que es la idea, ¿de dónde viene esa idea? ¿Cómo se generan las ideas para poder empezar? Que es como normalmente todos empezamos frente a una página en blanco y en esa página en blanco tenemos que plasmar algo. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Yo he estado escuchando muchísimos, muchísimos, muchísimas entrevistas de gente, y muchísimas conferencias y escuché por ahí que alguien había hecho esa pregunta a su público muchas veces y 95% de las veces la gente le decía que esas ideas venían caminando, que esas ideas venían en el baño, que venían comiendo, que venían escuchando música, que venían haciendo en la ducha, que venían haciendo, llegaban como en cualquier actividad, menos en el trabajo. ¿Qué significa esto? Esto significa que estamos frente a un sistema que no funciona, o que en todo caso no funciona para nosotros y no alimenta nuestra parte creativa. Entonces es una cosa bastante grave de la que tenemos que tener conciencia y que nosotros creo que podemos cambiar ciertos elementos, ¿no? Pero luego también hay un sistema de trabajo que si el sistema de trabajo te está impidiendo ser creativo y vos normalmente vas y sos creativo en un lugar que no es tu punto de trabajo, entonces tenés un gran conflicto. Pero eso no quiere decir que los sistemas de trabajo no sean buenos. Hay mucha gente también que dice que las grandes ideas les llegan en sueños y hay un sinfín de teorías, ¿no? Yo les voy a contar lo que a mí me pasa normalmente. A mí lo que me pasa es que yo necesito tener una organización de trabajo y en esa organización de trabajo necesito sentarme a trabajar cotidianamente y digamos que normalmente se dice que cuando uno está escribiendo, yo que empiezo antes de filmar cualquier película o cualquier proyecto, empiezo escribiéndolo, se dice que normalmente uno tiene 4 horas productivas de escritura seguidas o al día, por decirlo de alguna manera. Todas estas son teorías, si ustedes las pueden aplicar o no, si les sirven, pero a mí lo que realmente me funciona es sentarme a tratar de bajar ideas, sentarme a tratar de decir, bueno, hoy tengo que escribir 4 horas y en esas 4 horas algo tendrá que salir. Intentar hacer que eso salga, intentar escribir aunque luego lo que se haya escrito lo vaya a tirar, pero tener una rigurosidad. Digamos que no hay que olvidar que nuestro cerebro tiene 10.000 actividades que hacer, o sea, nos tiene que mantener vivos, tiene que mantener un montón de órganos funcionando. Entonces, nuestro cerebro de por sí lo que hará es que intentará huir cualquier carga de trabajo que a él le quite mucha energía. Y pensar y ser creativo es una de las cosas que más energía quita. Entonces, nuestro cerebro nos invitará siempre a procrastinar. Y en ese de, bueno, mañana empiezo y mañana empiezo y mañana empiezo, no empezamos nunca, ¿no? Entonces, los primeros días uno se sienta frente a una hoja, se sienta frente a la computadora y puede ser que no escriba nada bueno y puede ser que la frustración llegue, pero por lo menos se está haciendo un ejercicio en el que el cerebro se está acostumbrando a que en ese tiempo él tiene que rendir, hasta que él se dé cuenta que lo que está haciendo es una actividad más a la que le tiene que
dedicar energía. Y cuando tengamos ese paso ganado, podrá ser mucho más sencillo después seguir dando los otros pasos, ¿no? Luego yo creo que es muy importante también tener una línea, llamemos la línea editora, ¿no? Ser, estar seguros de de los temas que uno quiere abordar. Yo no creo que uno como creativo tenga que conocerse absolutamente para poder empezar a crear. Yo creo que en el proceso de creación uno también se va conociendo y eso es lo rico y gratificante de estos trabajos. Y es que no solo es un trabajo que va destinado a un proyecto, es un trabajo que también te retroalimenta un montón y que hace que de cierta manera vayas conociendo nuevas facetas tuyas, vayas dándote cuenta que quizás muchas veces tenés mucho de lo que siempre has criticado y que muchas veces no tenés mucho de lo que te gustaría tener. Pero ese es un proceso, ¿no? Yo sí creo que en cambio lo que sí tenemos que conocer son los temas que nos interesan. Es siempre mucho más gratificante para el cerebro que va a estar, digamos que de alguna manera nuestro proceso creativo será todo el tiempo una lucha contra nuestro cerebro, porque nuestro cerebro estará todo el tiempo tratando de no hacer ese esfuerzo, que eso es lo normal de nuestro cerebro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es estar todo el tiempo tratando de enseñar que ese esfuerzo es necesario y que ese esfuerzo nosotros lo queremos hacer para que él lo entienda como una actividad más de nuestra manera de vivir. Entonces, en el trabajo de la línea creativa, de la línea editorial, es mucho más fácil que nuestro cerebro nos empiece a dar estimulaciones y que nos empecemos a sentir bien por lo que estamos haciendo si los temas que estamos tratando son temas que nos interesan realmente. Por ejemplo, para todos aquellos que hacen arte o que hacen proyectos creativos, que tienen alguna causa, que defienden alguna causa. Siempre es mejor de alguna manera ser afines a esa causa, porque si no el trabajo de investigación y de entrar en la causa para entenderla y de legitimizarse ustedes mismos como voz de esa causa va a ser mucho más lento. Entonces, si ustedes empiezan por las causas que ya les interesan y que a ustedes les mueven y que de alguna manera ustedes también se están autodefendiendo, defendiendo esas causas, es mejor. Para quienes no se estén dedicando a defender ninguna causa y que su trabajo creativo vaya más hacia lo puramente artístico, lo puramente estético, lo puramente conceptual, también siempre es mejor irse por cosas que uno conoce. Normalmente en cine siempre se dice que las grandes historias son las historias que son lo suficientemente locales y regionales. Que se cuentan de manera universal. Entonces, desde ese punto tenemos que partir para los que queremos empezar y queremos hacer esa lucha, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, encontrar ese punto que es tan nuestro, tan local, que lo llevamos tan adentro, y desde ahí tratar de partir hacia algo más universal que le va a interesar a más personas. Luego, una vez que tenemos digamos, una vez que tenemos ese punto, una vez que ya nos hemos acostumbrado a sentarnos y a trabajar y hacer que nuestro cerebro se acostumbre a que esto es algo que nos gusta hacer, tenemos que empezar a pensar en la fórmula, en la forma, perdón, en la fórmula y en la forma, digamos. Son dos cosas que podrían ir de la mano. La fórmula sería más como la estrategia de cómo lo vamos a llevar a cabo y la forma es la forma que tendrá el proyecto que nosotros vamos a desarrollar. Y esto es muy importante porque eso será como nuestra presentación, no solo nuestra presentación como artistas, sino también la presentación de nuestro proyecto. Y cómo se llega a obtener una forma adecuada y a encontrar la fórmula que nos va a llevar a esa forma adecuada. Yo creo que es muy importante referenciarse. Por ahí algún autor de un libro de superación, más o menos, yo sé que a él no le gusta que se le tome como superación, decía que ser creativo, hacer proyectos creativos, era más o menos robar con elegancia. En esto mucha gente se confunde con el plagio, pero hay algo de eso, digamos que partimos de la idea de que nosotros somos humanos y que no...
Muy rara vez tenemos una idea que es realmente original. Normalmente lo que nosotros hacemos es retomar ideas que se han tomado desde el inicio de la historia de la humanidad y contarlas con nuestro filtro. Y entonces es ese filtro, el filtro de cada uno de nosotros como artistas, el que hará que una pieza sea interesante o no. O que al público le interese verla contada a través de nuestros ojos o a través de nuestra manera de ver el mundo. Entonces, a partir de ahí es muy interesante conocer muy bien las referencias. Antes era muy difícil, cuando yo empecé todavía era súper complejo poder llegar a referenciarse en cine, a referenciarse en arte. Era complejo tener acceso a todas esas obras. Hoy en día, gracias a Internet y a todos los medios de comunicación que tenemos, es mucho más fácil encontrar esas referencias. Uno se puede perder porque ese mundo es muy amplio. Entonces, en primera, tener muy clara la línea por donde uno se quiere ir y luego empezar a buscar esas referencias que le van a llegar a dar la forma a nuestro proyecto. De alguna manera, una vez que nosotros tengamos esa disciplina que hemos logrado hacer en el trabajo y sentándonos y trabajando siempre, haciendo que nuestros espacios de trabajo no sean los espacios en donde no somos creativos, sino que tratando de traer esos momentos de magia que nos pasan en otros lugares hacia el lugar en donde vamos a estar, que después definimos exactamente cuál es la línea que nosotros queremos seguir y a la que le queremos dedicar, porque le vamos a dedicar muchísimo tiempo. Esto es esfuerzo, de nuevo lo vuelvo a decir, es mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y una vez que tenemos esas cosas claras, que tenemos la forma, la que le queremos dar, porque nos hemos referenciado y sabemos más o menos por dónde queremos ir, podemos empezar a buscar esa fórmula de cómo vamos a lograr hacerlo. Y esto es una de las partes más complejas. Yo creo que ahí también es muy importante tener buenos aliados, porque hay mucha gente que es especialista en hacer esto, es mucha gente que es especialista en encontrar cuáles son las puertas que hay que tocar, cuáles son las salidas que hay que escoger para poder llevar un proyecto a cabo. Porque muchas veces este proceso es tan desgastante que muchos de los artistas se quedan ahí y no siguen o utilizan tanta energía en eso que ya no pueden tener energía para crear. Yo creo que hay que hacer un poco de los dos. Por ejemplo, a mí no me gusta la idea de pensar que yo solo voy a ser un director que hace cine y voy a traer un productor que me produzca y yo solo me quiero dedicar a la creación. A mí personalmente me parece que la producción es muy creativa y me gusta mucho producir. Entonces, yo creo que hay que hacer un poquito los dos, siendo bien modestos y bien, tal vez no es modesta la palabra, siendo bien honestos con nosotros mismos y dándonos cuenta si realmente somos o no somos capaces de hacer estas dos tareas. Pero si nosotros creemos que tenemos deficiencia en cómo encontrar esa estrategia para que el proyecto se haga, lo mejor es encontrar aliados para ese momento. Una vez que tenemos esos aliados y que tenemos nuestro proyecto, que normalmente lo logramos hacer le logramos dar la forma a la causa o al movimiento estético, al movimiento artista en el que queremos trabajar, toca la presentación del proyecto. ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos un proyecto y ese proyecto va a salir? ¿Cómo lo vamos a promocionar? ¿Cómo vamos a hacer para que el proyecto se vea? Porque lo que nos interesa, de alguna manera, los artistas y los creativos, lo que estamos buscando es ser una voz, ¿no? Ser una voz, presentar algo. Necesitamos mucho de esa audiencia que nos escuche. Entonces, ¿cómo se encuentra esa audiencia? Eso también es otro tipo de estrategia. También hay mucha gente aliada que nos puede ayudar para esto, pero sobre todo yo creo que la honestidad es de qué tipo de proyecto nosotros hemos hecho y a qué tipo de público queremos ir, y sobre todo conociendo muy, muy bien o la industria en la que trabajamos o el medio artístico en el que trabajamos. Cuando hablo de honestidad es, nosotros no podemos, o sea, es más o menos suicidarse, pensar demasiado positivo sobre nuestros proyectos. Tratar de pensar que si yo hice ahorita una escultura, esa escultura va a llegar al Louvre dentro de 3 años, es una cosa que de alguna manera sabemos que tenemos muy poca posibilidad. Pero puede pasar. Entonces, si nosotros estamos enfrente de realmente una obra que consideramos una obra maestra, lo mejor es
volver a esos aliados, pueden ser los mismos aliados desde el inicio. Normalmente esta gente que lo ayudó a uno desde el inicio nunca lo abandona. Entonces poder dejar a esa gente que sean los árbitros y nosotros también de alguna manera entender que esta gente hasta dónde nos está dando los comentarios porque nos quiere, hasta dónde nos está dando los comentarios porque cree en el trabajo que acabamos de hacer. Entonces, una vez que nosotros sepamos, aceptemos, asimilemos qué tipo de trabajo hicimos, hacia dónde queremos que ese trabajo vaya y hacia dónde queremos que es realista que ese trabajo vaya, tenemos que empezar todo ese trabajo promocional. Y en ese trabajo promocional hay otro gran peligro, y es ese peligro de estamos trabajando y haciendo esa promoción para la obra. El peligro sería pensar que lo estamos haciendo para que nos llamen artistas. Entonces, siempre tener la cabeza muy fría, siempre estar pensando en yo estoy trabajando para este proyecto, yo estoy trabajando para esta obra y no estoy trabajando para que a mí se me llame artista o se me reconozca. Eso vendrá después, si la industria, si el mercado o si nuestro medio lo considera, pero no es una cosa que nosotros podemos manejar. Y termino con lo último, que es háganle muy poco caso a las críticas destructivas, porque esas críticas solo van a estar ahí para que ustedes no avancen, pero nunca van a estar ahí para que ustedes avancen. Entonces, concéntrense en las críticas positivas, concéntrense en la gente a la que ustedes le tienen confianza, sigan para adelante, no crean que esto es fácil, no se mientan a ustedes mismos, prueben todo lo que tienen que probar y si sienten que no sale, pues empiecen de nuevo. Y nada, espero que esto, que es un poco improvisado y que va un poco rápido, les pueda servir a todos los que me han preguntado cómo empezar un proyecto creativo, cómo empezar a escribir, cómo empezar a hacer cine, cómo empezar a actuar. Es el mismo principio para todo. Entonces, los dejo con un abrazo, espero que estén bien y para todos aquellos que se van a animar y van a empezar, espero ver muy pronto sus trabajos. Hasta luego.